Bien, buenos días. El motivo de mi comparecencia ante los medios es para anunciar un seminario que vamos a realizar el día 9 en el Círculo de Artesanos, promovido y organizado por la Delegación de Fomento de Empresas en colaboración con Alcampo, Autorrecambios Cristóbal y el propio Círculo de Artesanos. Tendrá lugar, como digo, el día 9 de marzo y es un seminario dirigido a profesionales, personal y directivo de empresas exportadoras de toda la provincia de Cádiz. Este seminario pretende ayudar a las empresas exportadoras en la eliminación total o su reducción al mínimo posible del riesgo comercial mediante exposición de las medidas a tomar en momentos de dificultades. Bajo el título «El cobro de las exportaciones en tiempos de crisis», el seminario de 3 horas de duración y de ámbito provincial tendrá lugar, como digo, el miércoles 9 de marzo a las 10 horas en la sala de conferencia del Círculo de Artesanos situado en calle San Juan, número 11. La ponencia correrá a cargo de don Francisco Javier Cazorla Perales, que es profesor del Instituto Español de Comercio Exterior, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el COIE, impartiendo cursos de posgrado, es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, impartiendo también máster de Dirección de Comercio Internacional, y es profesor del máster de Comercio Exterior de la Universidad Rey Juan Carlos con las Cámaras de Comercio en colaboración con las Cámaras de Comercio de Madrid. Desde aquí quiero invitar a participar en este seminario a todas las empresas exportadoras, a su personal y directivo, en la seguridad que saldrán fortalecidos y con nuevos conocimientos en la materia a tratar. En concreto, las empresas de Sanlúcar creo que tienen un papel determinante, todo lo que son las cooperativas agrarias, las bodegas, todo lo relacionado con el comercio exterior. Y, por lo tanto, para la confirmación de asistencia a este seminario se puede hacer en la siguiente dirección de correo: arreyes@sanlucardebarrameda.es. Muchas gracias.